Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, tanto de manera presencial como a través de las redes sociales. Como saben, el próximo sábado, 16 de septiembre, se va a celebrar la tercera edición de Volcano Gran Fondo, que se trata de una marcha ciclista internacional. Y es internacional porque está incluida dentro del calendario mundial de la Unión Ciclista Internacional. Dentro de los objetivos de Volcano Gran Fondo está el de intentar dar a conocer a nivel mundial pues todas esas posibilidades que guarda la isla de La Palma en cuanto a la práctica del cicloturismo. El cicloturismo es un turismo que destaca sobre todo por su alto nivel de gasto en destino y también por el consumo de los servicios locales especializados. Además, les comento un poquito sobre lo que será la esta edición de la Volcano Gran Fondo. Este año se cuenta con la participación de nada más y nada menos que 500 participantes de 18 nacionalidades, dentro de los cuales el 75% de los participantes vienen pues de fuera de la isla de La Palma. Además también, como ya viene siendo tradición, al igual que en otros años, la Volcano Gran Fondo es una prueba ciclista que cuenta con el mayor número de participación en porcentaje de mujeres. En concreto es un 11% y esto dobla a la media de participación. En la Volcano Gran Fondo, también de esos 500 participantes, cabe destacar que sus edades oscilan entre los 15 y los 75 años. Y obviamente, pues su preparación pues también varía bastante. Pero lo que sí es relevante en este caso es que en esta edición, en esta tercera edición, el 16 de septiembre, se van a dar cita pues algunos, por no decir prácticamente todos, los ciclistas más relevantes de Canarias en el momento. Para explicarles un poquito más en profundidad lo que va a ser la Volcano Gran Fondo este 16 de septiembre, cedo la palabra a Andrés Gómez, director técnico de la prueba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues parece que fue ayer cuando celebramos la anterior edición y se nos ha ido el año volando. Estamos aquí ya en la presentación de esta tercera edición. La verdad que cada año creciendo más, nos ha sorprendido muchísimo ese dato que ya tenemos presencia de 18 nacionalidades y este año pues también dando un pasito más en cuanto a la mejora de lo que es el recorrido y lo que son el trazado. Siempre las dos ediciones anteriores pues la habíamos hecho dos modalidades, pues como bien decía Leti, nuestra compañera, lo que es las edades van de 15 a 75 años y la forma física no todo el mundo es igual, pero sí todo el mundo tiene el mismo derecho a disfrutar de la bicicleta, del ciclismo y de las maravillosas carreteras que tenemos en la isla de La Palma, sobre todo los paisajes. Las carreteras todavía mejorar ciertas cositas, pero creo que con pocos años podremos contar con una de las rutas mejores que puede haber en Canarias para práctica del cicloturismo. Bueno, pues este año damos un pasito más en lo que las modalidades, a esa medio fondo y la gran fondo, que es la prueba reina, se le ha unido una ultra fondo que pues va a pasar por todos los municipios de la isla, porque queremos que toda la isla, creemos que puede estar involucrada dentro de este proyecto y toda la isla se tiene que beneficiar de ese cicloturismo, de ese turismo que viene pues a disfrutar de la isla a bordo de su bicicleta. Pues la ultrafondo es una prueba que va a salir de noche, va a salir a las 6 de la mañana con luces, va por todo el norte de la isla y se incorpora en la zona de la laguna a lo que es la cápsula de recorrido de lo que es la Volcano Gran Fondo. El nivel de esos participantes pues es bastante alto, la media que tiene que hacer el que haga lo que es pues el tiempo de corte es 22 kilómetros por hora, teniendo en cuenta pues todos los tramos de pendiente, franceses, pues Santo Domingo, pues Barlovento, hay que dar pedales para que conseguir esa media, pero es que es necesario porque se tiene que integrar dentro de la cápsula entre el primero y el último de la Volcano Gran Fondo. Pues a partir de ahí hacen el mismo recorrido de la Volcano Gran Fondo, que este año pues en general es el mismo que años anteriores y solo con la gran ventaja, digo, la
el cambio que nos hemos visto obligados a hacer en la zona de la nueva carretera de la costa y también en lo que es la zona de llegada de las Breñas, que bueno, pues para evitar pasar por zonas donde generamos más conflicto, hemos buscado una serie de vías que generen menos problemas al tráfico ordinario, que todos tenemos que convivir y de generar los menos problemas posibles. Destacar que este año, pues gracias al esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento anfitrión, en este caso donde estamos en nuestra presentación del paso, vamos a poder pasar por el centro del municipio, era nuestro objetivo desde la primera edición, pero no es fácil porque el paso, la travesía, los semáforos y demás es muy complicado, pero gracias al esfuerzo que ha hecho de toda el área de seguridad y toda la corporación, pues vamos a intentar pasar por dentro y creemos que va a ser también una gran mejora en cuanto al recorrido, a la visibilidad de todo y a la mejora de toda la prueba. En general, pues darle las gracias a todas las instituciones que pues nos han apoyado con sus autorizaciones de paso de los 14 municipios y a ese apoyo institucional que estamos teniendo por parte de toda la isla, y pedirles a todos que sigan apoyando este proyecto. Nosotros nos daremos la vida para que esto siga adelante, y creo que tenemos un proyecto que si este año tenemos 18 nacionalidades, quiere decir que la gente de fuera está conociendo la prueba, y creo que poco a poco cada vez tendremos más personas participando en la Volcano Gran Fondo, no solo de la isla La Palma, que cada día tenemos por suerte muchísimos más ciclistas, sino de toda Canarias y sobre todo de ese turismo que puede venir de fuera de las islas, que nos puede ayudar pues a mejorar lo que es pues nuestra economía y ayudar un poco a nuestras empresas de ciclismo, que las hay cada vez más grandes y todas tienen que vivir de todo esto. Pues muchísimas gracias a todos y esperamos que los veamos a todos en la Volcano Gran Fondo el próximo día 16 de septiembre. Tiene la palabra ahora Jürgen Hernández, consejero de Deportes del Cabildo de La Palma. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de nada, agradecerles la amabilidad, la disponibilidad y, por supuesto, la organización para un evento como este, que para nosotros es muy necesario en la isla de La Palma. Digamos, el club Seven Ride, que tiene un gran prestigio a nivel de Canarias, organizando pruebas, es imprescindible para que pueda esta prueba hacerse efectiva. Por supuesto, la colaboración de todas las administraciones públicas, no solo la nuestra por parte del Cabildo, sino todos los ayuntamientos implicados y a todos esos sponsors privados que son fundamentales para que eventos como este se puedan realizar. Por parte nuestra del Cabildo de La Palma, digamos que este es un evento que va en sintonía y en consonancia precisa porque nosotros tenemos un objetivo trazado, ¿no? Desde el Cabildo entendemos que debemos explotar muchísimo más lo que es el turismo deportivo, y precisamente una prueba como esta es, digamos, imprescindible y fundamental para que esto suceda. Por eso precisamente nosotros queremos impulsarla. Estamos en la tercera edición, esperamos seguir creciendo y saben que el apoyo de la institución insular lo van a tener, como no puede ser de otra manera, precisamente por eso, porque al final la isla demanda y necesita de recursos, de ayuda, y todo evento como este, estamos hablando de 500 participantes, estamos hablando de esas diferentes nacionalidades, eso es maravilloso para la isla de La Palma, y que podamos en un mismo evento englobar lo que es turismo con deporte, creo que es fundamental. Entonces, bueno, insistirles en lo mismo, en que desde el Cabildo Insular de La Palma estamos súper orgullosos de pruebas como esta, que las vamos a seguir impulsando, darle las gracias y la enhorabuena a la organización, como les dije antes, simplemente transmitirles a todos los participantes la mejor de las suertes en ese sábado. Por primera vez en esta edición podemos pasar por todos los municipios, que creo que eso es importante también para dinamizar lo que es la isla. Para nosotros como institución insular eso es súper importante, el intentar llegar a todos los municipios es clave, y bueno, y la prueba lo tiene y es de agradecer. Simplemente eso, y muchísimas gracias a todos por la asistencia. Tiene la palabra Juan Manuel Pérez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Breña Baja. Buenas tardes a todos y a todas.
La verdad que es reiterar las palabras del consejero, de Jürgen en este caso, porque creo que es importante para la isla una prueba como esta, que en su tercera edición creo que ya está en ese año de consolidación. Creo que es importante para la isla tener una prueba como esta, una prueba que, como bien decía, son 18 nacionalidades, 500 corredores, que dinamizan mucho lo que es la economía de la isla. Para Breñabac le voy a contar, una prueba que tiene salida y llegada a los Cancajos, repercute económicamente, como no puede ser de otra manera, en el núcleo turístico más importante de la isla, y eso también va a hacer que el resto de la isla también salga beneficiado. Jürgen ha tenido una frase clave para mí. Yo creo que el turismo deportivo tenemos que potenciarlo. El turismo está bien, el turismo que viene a la isla de La Palma es un turismo que tiene un poder adquisitivo medio, pero creo que el turista que viene a La Palma para hacer deporte normalmente viene acompañado de su familia, viene siempre acompañado del staff técnico y normalmente viene 3 o 4 días. Yo creo que este tipo de turismo es el que tenemos que potenciar, porque es el que realmente potencia sobre todo la imagen de la isla de La Palma, y sobre todo en meses como este mes de septiembre, que siempre es complicado llenar los complejos hoteleros de la isla, pues actividades como estas vienen para dinamizar lo que es la economía de la isla. Creo que hemos hecho un esfuerzo importante desde las empresas privadas, la organización y los 14 municipios de La Palma. Yo creo que esa es la línea que tenemos que enfocar del resto de municipios. Creo que tenemos que hacer proyectos insulares que siempre harán que todas las administraciones locales aunar esfuerzos en una prueba como esta, una prueba que como bien decía antes, su tercera edición ya está más que consolidada. Y creo que entre todos tenemos que dinamizar pruebas a nivel insular. No nos tenemos que tener miedo en eso, no vamos a perder la identidad de una prueba porque sea a nivel insular. Yo creo que entre todos tenemos que enfocar los recursos que tenemos desde cada administración local y hacer que una prueba como esta sea importante. Pruebas como la Transvulcania, Reventón y la Vulcano Gran Fondo son pruebas que han venido para dinamizar la isla, para posicionarnos dentro del mundo del deporte, y tenemos que entre todos apoyar este tipo de iniciativas. Y sin olvidarme de Andrés, muchísimas gracias. Llegaste hace 3 años con este proyecto, un proyecto que sabíamos que iba a funcionar, y personas como tú han conseguido que se afiance, se consolide y que sea un referente incluso a nivel internacional. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Víctor González, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que recalcar las palabras que tanto que ha dicho Juan Manuel como el consejero. Hablar de la Volcano Gran Fondo es hablar de éxito deportivo. Creo que estoy totalmente convencido de que su primera edición ya vimos lo que era este tipo de pruebas para la isla, para el municipio de Los Llanos de Aridane, sede de esa salida de la distancia corta. La verdad que voy un poco más allá, como participante que he sido estas dos pruebas en su primera y en su segunda edición, la verdad que desde el primer momento, se lo transmití a Andrés, me quedé totalmente sorprendido de la excelente organización y sobre todo la seguridad como participante, que no es fácil, con tantos y tantos cruces que tiene una prueba como esta, la puesta en marcha que ha puesto el Club Seven Ray y todos sus colaboradores y su organización. Así que desde aquí, desearles la mayor de las suertes para este próximo sábado. Pueden contar, como así lo han hecho, con la administración, con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, igual que, como ha dicho Juan Manuel y también ha dicho Jürgen, creo que eventos como este nos posicionan no solo a nivel regional, sino cada vez más a nivel nacional e internacional. Una prueba ya con 500 participantes, con más de 500 participantes. Creo que en la isla, por supuesto, y en Canarias me atrevería a decir que hay pocas pruebas ciclistas como las que tenemos ahora mismo aquí presentando hoy en día, como es esta Volcano. Así que desde aquí transmitirles otra vez mi más sentido agradecimiento por traer a la isla este tipo de pruebas, Andrés. Y nada, a los participantes desearle muchísima suerte el sábado. Nos veremos en esa línea de salida y esperemos vernos también en el recorrido, y desearle la suerte y sobre todo también agradecer a todas y cada una de las administraciones, las empresas privadas que hacen posible la organización de este tipo de eventos para la isla de La Palma. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Omar Hernández, concejal de Deportes del Ayuntamiento del Paso. Bueno, a ver qué les digo yo ahora, después de todo lo que han dicho los compañeros. A mí me gustaría primero darles la bienvenida al municipio. Creo que me toca cerrar.
En nombre de toda la Corporación Municipal, para nosotros es un honor recibirles en el centro de la isla, en este municipio de Montaña. Yo creo que toca hablar de los deportistas y hablar de los organizadores, en este caso que son los protagonistas, ¿no? Y yo creo que ese plantel que ustedes tienen ahí, hablo de todos esos patrocinadores y esos colaboradores, es fruto de muchísimo trabajo. Yo creo que es el momento de ponerles a ustedes, que sé que no les gusta salir mucho, pero tenemos que reconocérselos. Han hecho un trabajo enorme desde hace muchísimos meses. Yo creo que tanto conmigo como con los compañeros hemos estado viéndonos para que la carrera llegara al máximo de detalle para que fuera un éxito. Creo que lo han conseguido. Yo tengo que felicitarles. Creo que debo decir que me gusta muchísimo la imagen que transmiten. Enhorabuena por ello. Y a los corredores, pues nada, decirles que mañana sea un día, bueno, que el sábado sea un día especial, que les toque pues un tiempo bueno dentro de lo que cabe y que a nivel de seguridad pues podamos estar todos bien coordinados. Antes teníamos la reunión de seguridad. Yo creo que fue muy precisa, en eso te vuelvo a felicitar, creo que eres una persona que te gusta tener las cosas muy detalladas y que eso estoy seguro que el próximo sábado esto se va a poner en práctica. Por mi parte, desearles muchísima suerte y que el año que viene sea mucho mejor. Vale. Bueno. Ahora, ya para finalizar, pues sí pedimos que suban todos aquí arriba, todos los que han tenido pues el venirnos a acompañar esta tarde en la presentación, para hacernos una foto con todo, con patrocinadores, que gracias a todos ustedes es posible que salga la prueba y demás. Pues aparte de darle las gracias, subir todos aquí para tomarnos unas fotos a todos y después a la salida pues tomarnos un aperitivo entre todos aquí. Muy bien, muchas gracias a todos por haber venido. ¿Vamos esto para allí? Sí.